again. Let's get it. Bienvenidos muchachos a este nuevo video. ¿Cómo están muchachos? Espero que súper bien. El día de hoy vengo con un contenido totalmente diferente. Espero les guste. Hoy les voy a hablar sobre las patinetas eléctricas. ¿Se han escuchado muchachos de las scooters y que pasan por ahí? Así. Yo tengo una hace 8 meses y quiero darle mi punto de vista. Entonces si le interesa este video, quédese hasta el final y ahí sí decide si se compró una patineta de estas o no. Bueno muchachos, y antes que nada, si me quiere apoyar, suscríbanse, denle like y comenten. Entonces vamos a ver esta patineta y sus características. Bueno muchachos, estamos acá ya por los lados del Tintal. Estamos probando esta patineta. Hoy estoy con mi esposa, entonces ella está montando, a ver cómo le va y vamos a ver si vale la pena tener una patineta de estas acá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Me traía el trote, la verdad anda muy bien, entonces vamos a ver cómo se comporta ahorita en las subidas y en los repechos. Entonces vamos, vamos amorcito, dele pues. Yo pienso que para el tema del destapado y así el piso irregular está súper bien. Las llantas están anchitas y la verdad yo creo que los amortiguadores que trae pues ayudan en algo, aunque sea para las piernas y para las muñecas. Esa patineta trae freno de disco, entonces por tema de seguridad del freno creo que está bien. Acá la 13 con Cali, ¿cómo te ha parecido por el momento? Bien, pues la verdad la sensación es bien bacana, de velocidad y obviamente sin hacer ningún esfuerzo, entonces súper bien por el momento. Vamos, ya cambió el semáforo y nos dejan. Con salsa de mora, chocolate. Ya llegamos acá a nuestro destino,
Hoy estábamos haciendo un recorrido corto desde la casa hasta acá a la 13 con Cali, más o menos unos 5 kilómetros. Y la patineta la traía mi esposa. Vamos a ver cómo la sintió. ¿Tú qué opinas? Pues muy chévere, la verdad. Me gustó. Es de cogerle confianza, de tener cuidado, ser precavido con los carros, con los transeúntes. Pero bien, me gustó. Bueno, a ella le gustó. Bueno, muchachos, vamos a hacer una prueba con la patineta. Esta patineta cuenta con 5 velocidades. La verdad, esta patineta anda bacano. Me gusta. Vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos a 32 kilómetros por hora. Súper bien. Vamos a probar acá cómo sube. No, esto suena a todoterreno. Uy, para las subidas está perfecta. Se no se vara subiendo una loma. Una loma chiquita, obviamente. Cambiarnos de ropa. El día que estábamos grabando, lastimosamente se puso a llover y nos mojamos, entonces se embarró un poquito la patineta. Aún no la hemos lavado. Les muestro la patineta, pero igual quería terminarles de hacer este video, entonces voy a hacerles acá unas pruebas. Vamos a mirar cuánta velocidad máxima alcanza la patineta y les voy mostrando acá en el pechito de Iván. Vamos a hacer una prueba de velocidad. A ver a cuánto llega. Yo peso 77 kilos. Vamos a ver cómo se comporta. Acá voy a 32 y llegó solo hasta 35 kilómetros. Para mí la verdad anda súper bien, o sea, si usted se quiere transportar, yo creo que anda mejor que una bicicleta, o en promedio anda 20-25, entonces súper bien. Usted puede llegar súper rápido al trabajo. El tema del freno de disco, que lo muestren ahí. El freno de disco me parece bueno, pero dura poco. La verdad a mí me está durando entre un mes y medio. Y hay que cambiarle las pastillas, entonces hay que tener en cuenta el gasto de las pastillas, más o menos valen 14 mil pesos. Okay. Cuenta con 5 velocidades, pero digamos las 5 velocidades no es como más potencia, sino que son limitadores de velocidad. Comienza con el nivel 1, que te da un máximo de 10 kilómetros por hora, y así hasta llegar a los 25 que dice el fabricante que llega. Igualmente se puede configurar
acá y se limita y el máximo que llega son a 35, máximo a 40 kilómetros por hora. En la parte de adelante lo que me gustó es que tiene una buena luz, tiene una luz LED y se puede graduar. Acá en la parte de adelante tiene esta luz LED y es graduable. Entonces ustedes la pueden subir o bajar. Entonces por ese lado súper bien si van a transitar en la noche. En la parte de atrás tiene una luz reflectiva y cuando frenamos nos hace el cambio de luces y es súper importante si estamos conduciendo en la vía para que los carros nos vean. Igualmente es recomendable llevar una luz en el casco. Si llevan casco, llevar una luz acá en la parte de atrás porque obviamente la patineta es bajita y no los van a ver. Entonces, sugerido llevar una luz atrás. En la parte de acá tenemos el freno. Solo tiene un freno trasero que es de disco y viene con esta campana, pero la verdad no se me hace funcional porque no suena tanto y obviamente no lo van a escuchar a uno. Entonces, esa campana es de lujo. Si compró esta patineta, esta campana viene de lujo porque la verdad para mí no es funcional. Y las cosas malas que tiene esta patineta. Pero amigos, lo que no me ha gustado es que este manubrio tiene cierto juego acá, como lo ven. Comienza a temblar. Si uno va a alta velocidad, uno se siente la verdad inseguro porque comienza a moverse. Y este juego que tiene el manubrio es porque esto se pliega en la parte de acá. Entonces queda acá con un espacio y hace que esto se mueva. Entonces eso es lo que a mí no me gusta. Lo otro que a mí no me gusta es el tema de las llantas, ya que si usted se llega a pinchar en una ciclorruta o va en la calle, para usted poder despinchar tiene que soltar esto y bajar la rueda, cambiar el neumático y despinchar. Y la verdad es muy complicado uno despincharse si está por la ciudad o en una ciclorruta. Entonces eso es lo que a mí no me ha gustado. La otra cosa que no me ha gustado es lo siguiente, les voy a mostrar. Esta patineta se puede plegar. Entonces les voy a mostrar cómo se pliega. Se puede regular la altura. Entonces se puede acá regularla. Se puede, para plegarla, se dobla de acá. Y van a hacer acá un movimiento de pie, trae esta palanca. Entonces, de esta manera se pliega y ya uno la puede alzar, la puede llevar. Pero la verdad, esto sí a mí lo único que no me ha gustado es que pesa demasiado. Esta patineta pesa 22 kilogramos y la verdad para uno poderla alzar una larga distancia no es eficiente. Entonces solo sirve si usted la va a doblar y la sube al carro. De resto no le sirve, digamos, llevarla. No es así como muy portátil. Entonces eso es lo que a mí no me ha gustado. El tema del peso cuando uno se pincha, porque es complicado despincharse. Y el sonidito que tiene acá el manubrio, que a mí me parece muy incómodo cada vez que uno va andando y comienza a temblar. Entonces eso no me ha gustado. Igualmente es recomendado comprar una patineta de estas si usted quiere irse para la oficina y no quiere sudar. Está perfecta. Usted se puede ir, volver y genera, digamos, una emoción muy bacana manejarla. Usted coge una buena velocidad y siente esa adrenalina y es súper chévere. Bueno, muchachos, llegamos al final del video. Espero les haya gustado. Si quieren comprarse una patineta de estas, muy recomendable. Si usted se quiere transportar de la oficina a la casa, es súper chévere. Y nos vemos en el próximo video, muchachos. Ya saben, suscríbanse, denle like y me pueden encontrar en las redes sociales como Gio Contreras Bici. Si me quieren escribir ahí para salir a rodar, ahí los espero. Y hasta luego, muchachos.